A todos, os saluda vuestro colega Fan Forever 88 y hoy os traigo los resultados del evento de la WWE, Night of Champions 2013, que se celebró esta pasada noche y que solo dejó un cambio de campeón y donde al final sí si se defendieron todos los títulos, cosa que era obvia siendo este evento. Lo primero de todo fue el Kickoff, donde se decidieron los retadores número uno por los títulos en pareja y que luego lucharían contra los campeones Reigns y Rollins del escudo. La lucha era una de relevos donde participaron cinco parejas. Primero entraron la banda de los tres Jovers y los gordos bailarines, siendo los primeros eliminados los Jovers. Luego entraron los verdaderos americanos que eliminaron tanto a los gordos como a los ursos, que entraron después, ganándole a ambos vía rendición con el candado patriota de Swagger. Al final entraron los negros Prime Time Players, que tras revertir el candado acabaron ganando y convirtiéndose en los retadores por los títulos de parejas, cosa bastante predecible. Nos vamos ya al principio del evento donde lo primero que pasó fue que el jefazo Triple H lanzó una promo sobre el evento diciendo lo típico en estos casos. Luego entraron Heyman y el campeón intercontinental, Curtis Axel, para interrumpir la promo y pedir la cancelación de su combate de más adelante, pero lo que consiguieron fue que Axel tuviera que defender el título contra Kofi Kingston en la primera lucha de la noche. Fue un combate bastante bueno, ideal para ser el opener de un pago por evento. Se vieron muy buenas maniobras por parte de ambos y vi muy bien a Axel, que cada día lo hace mejor. Kingston casi tenía ganado el combate con su SOS, pero Axel se salvó de la cuenta para luego echar a Kingston contra las cuerdas y terminarlo con su rompecaras en hacha y acabar reteniendo el título intercontinental, buena lucha para empezar. La siguiente lucha fue la lucha fatídica A4 por el título de Divas, donde se enfrentaban a la campeona I.E.L.I., e. Natalia, Brivela y Naomi. Me hubiera gustado que durara más, pero no estuvo mal del todo. Primero fueron todas a por la campeona, como era de esperar. Luego hubo buenos momentos en el ring y un gran spot cuando Natalia le hace un doble francotirador a Naomi y Abri, pero llega a Jota y rompe la llave para luego hacer la suya de la viuda negra y haciéndose rendir a Natalia para retener el título y seguir siendo la campeona femenina, bien por el LA. la tercera lucha fue, por desgracia, la que enfrentaba a Rob. Van. Dan. Contra el orgullo de México, Alberto del Río por el título mundial desprestigiado. Fue una lucha bastante buena, hubo acción ya desde el inicio, con RVD haciendo sus movidas aéreas y demás cosas, pero Alberto se recuperaba y también demostraba que podía volar al igual que el extremista. Justo cuando parecía que llegaba lo mejor de la lucha, cuando Rob Van Dam falló un intento de su salto de la rana 5 estrellas permitiendo a Del Río hacerle su cruz rompebrazos, Van Dam llega a la cuerda pero Del Río no suelta, siendo descalificado, con lo que gana Van Dam, pero el mexicano retiene el título. Luego Del Río quiso golpear a Van Damme con una silla, pero Ricardito Rodríguez no le dejó y permitió que Van Damme le hiciera un coast to coast con una silla de acero y salir con la mano en alto. Luego vino una lucha de relleno por el título del Preso XD. Se enfrentaban el Miss contra Fandango. Lucha corta pero bastante buena, donde Fandango se vio mejor, cada vez da mejores luchas el bailarín, pero vamos, que ganó el Miss haciendo rendirse a Fandango con su figura 4, más que predecible. El siguiente combate fue uno de los más esperados, donde se enfrentaban en una lucha en desventaja de eliminación y sin descalificación, el mejor en el mundo, 100 Punk contra Curtis Axel y Paul Heyman. El combate empezó entre Punk y Axel y la verdad, aunque Axel ya había luchado, se le vio bastante bien, no estuvo mucho peor que Punk, que, eso sí, llevó todo el peso del combate aunque con cierto dominio del campeón intercontinental por momento. Al final le hizo un GTS y una Anaconda Vice para hacerse rendir a Axel. Luego vino la pantomima mayor del evento, Heyman intenta huir pero Pong lo atrapa, lo esposa como hicieron con él y luego le empieza a delar con un Sinaí hasta que se cansa, y mientras el público y los comentaristas a partirse el culo, me pareció patético, como cuando Sina y Laurina itis lucharon en Over the Limit el año pasado. Al final cuando parecía que Ponca acabaría el trabajo, aparece el bultazo de Raiva que lo estrella contra una mesa haciendo ganar a Heyman y convirtiéndose en su nuevo cliente. Luego vino la lucha por el título de los gringos, donde se enfrentaban el campeón y líder del escudo, Dean Ambrose, contra Adolf Ziggler. Fue una lucha algo corta, donde se vieron bien ambos luchadores y con algún que otro buen movimiento como un suplex estilo mariposa de Ambrose a Ziggler desde la tercera cuerda. Al final cuando parecía que Sigler tomaba el mando del combate, se choca contra los protectores del Ring, cosa que aprovecha a Ambrose para hacerle su rompecaras y retener el título de los Estados Unidos. A continuación vino la lucha por los títulos de parejas, donde los campeones, Reigns y Rollins de The Shield, se enfrentaban a los retadores decididos en ese mismo kickoff, los Time Time Players. El combate estuvo bastante bueno, los prime-time players dieron una muy buena lucha, demostrando que deberían haber tenido este push antes y no por la homosexualidad de jaun Hubo dominio alterno la mayor parte del combate. Luego al final cuando parecía que habría nuevos campeones tras hacerle la furia de Titus a Seth Rollins, Reigns salva el conteo y luego aprovecha un despiste del árbitro para hacerle su lanza y así permitir a Rollins hacer el conteo y reteniendo los títulos de pareja donde al final lo celebraron junto con su compañero Dean Ambrose. Y lo que fue el main event, la lucha por el título de la mierda de empresa, donde se enfrentaron el campeón, Randy Orton contra el aspirante, Danielito, el John Cena con técnica. La lucha esperaba que fuera más larga, apenas pasó de los 15 minutos y no hubo mucho destacable salvo algunos buenos spots por parte de ambos luchadores, incluido varios vuelos y un superplex de Brian y un DDT hacia afuera del ring de Orton. Cuando al final del combate, Orton quiso hacer su RKO, Brian lo revierte y le hace su super rodillazo, el árbitro hace una cuenta rapidísima y Brian gana. Menuda mierda de Booking más sacado del culo por los creativos, ya se han quedado sin ideas y si no está sina no saben qué hacer, me cago en todo. Y lo peor es que algunos fanáticos se quejaban de que no habría campeones nuevos, pues ahí tienen uno, Daniel Bryan, aunque ya veremos qué pasa esta noche en Raw, seguro despedirán al árbitro y veremos qué pasa con Orton y Bryan. Bueno, hasta aquí todo lo que fue el evento de la WWE Night of Champions 2013, donde hubo buenas luchas y resultados poco predecibles, sobre todo el último. Al evento le doy una puntuación de 7 sobre 10, ha sido peor que los tres últimos eventos que hubo antes de este pero no fue malo. Darle manita arriba si os gustó el vídeo y suscribiros a mi canal. Vicos I'm the Miss. I'm